Bien, estamos junto a Marisa Marenoni, vicedirectora de lo que es el Colegio Urbano Iriondo del Niño Jesús, en la escuela incorporada 1107. Marisa, como siempre, agradecer el contacto. Y bueno, continúa la actividad hoy, sobre todo porque han iniciado las clases nuevamente. Es así, bueno, después del receso escolar, comenzando nuevamente esta etapa del año, que es una de las más cargaditas, siempre decimos, porque vienen muchas actividades, pero bueno, muy contentos de volver otra vez. El balance positivo de la primera parte del año. Sí, totalmente. Y bueno, uno a principio de año trata de organizar las actividades de todo el año en lo posible. Y en esta segunda etapa ya tenemos muchas actividades programadas, viajes de estudios y encuentros que se irán llevando a cabo ya a partir del mes de agosto. Bien, es la idea, ¿no? Continuar con este proyecto institucional. Totalmente. Siempre cuando uno trabaja con un proyecto, las actividades son a largo plazo. Entonces, siempre por eso te digo, tratamos de organizar a principio de año todo lo que va a ser el trabajo institucional, más allá de las cosas que siempre van surgiendo y que uno tiene que ir haciendo en el momento. Lo más próximo que tenemos ahora es en el día de mañana, y aprovecho este medio para hacer la invitación que van a llevar hoy los chicos. Es por el Día de los Abuelos. Mañana se está recordando a San Joaquín y Santa Ana, los abuelos de Jesús, y nosotros vamos a hacer un sencillo y un pequeño agasajo a los abuelos de los chicos del colegio. Una celebración religiosa con bendición, y después bueno, le vamos a ofrecer algo de música y demás, algo sorpresa también para todos los abuelos. Está bueno, digo, porque es un festejo que por ahí está un poco perdido en la sociedad. Sí, y que los abuelos cumplen un rol muy importante en los niños hoy. Muchos papás que trabajan y que los abuelos están cumpliendo funciones de acompañar a sus nietos, y desde hace unos años tomamos esta propuesta de agasajarlo a los abuelos, y la verdad que ellos muy contentos y siempre participan de lo que uno le propone. También durante el año se organizan otras actividades en las que se los invita a los abuelos a participar, y bueno, por esta cuestión de que tienen un tiempo disponible, que pueden venir y que les gusta acompañar a sus nietos, están siempre presentes y uno lo agradece, por supuesto. A mitad del año importante también, porque se vendrá sobre todo lo que es la parte evaluativa para los chicos y demás. Sí, bueno, eso ya más a fin de año. También ahora estamos próximos a la entrega de libretas, y sí, eso es constante, ¿no es cierto? Y bueno, y este año, por primera vez en el colegio, estamos afectados para las elecciones, así que el 13 de agosto vamos a estar por primera vez abriendo la escuela para los comicios. Esta tarde tenemos la reunión informativa, somos primeros en esto, así que esta tarde nos van a indicar todo lo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, son 7 mesas que van a estar votando las personas acá en la escuela. Y un nuevo servicio victorioso para la institución, ¿no? Sí, si bien hace 2 años ya nos habían llamado y propuesto esto, a partir de que los chicos de 16 años votan y que iba a ser necesaria más mesa, bueno, ahora estamos oficialmente convocados para las elecciones. Marisa, como siempre, muy amable, y seguimos con Marisa. Bueno, muchas gracias a ustedes también por dar difusión a las actividades de la escuela. Recuerden, estamos por esta señal lunes a viernes, hora 13 y hora 21. También un saludo muy especial a todo el equipo técnico, a la gente que está en Moisés Villa y Lehmann, que está trabajando muy pero muy bien. También a ustedes que son de esa localidad, a la gente que son de estas localidades, pueden dirigirse directamente a todo el equipo técnico, donde nos van a llegar los mensajes, y aquí vamos a estar publicando si tiene algún evento, alguna actividad, lo vamos a estar difundiendo aquí también a través de esta pantalla. Decíamos, Emilia, localidad de Colonia Esther, Videla, San Bernardo, Villa Soledad, Saralegui, lugares que vamos a ir nombrando, que nos envían mensajes. Muchísimas gracias por estar en contacto directo con nosotros. Seguimos nuestro programa, lo hacemos de esta manera. Nos vamos a recorrer los numeritos de la suerte. Tome nota, señora, señor. Tome nota si usted apostó. Aquí estamos con los numeritos
de la suerte. Atención, a prestar mucha atención en el día de hoy. Comenzamos. Entonces, señor director, placa Lotería Ciudad de Buenos Aires. Atención a la cabeza, 7780. 80 la bocha. Repetimos, 780 la cabeza. Segundo, 8050. Tercero, 5343. Cuarto, 7513. Quinto, 8995. Pasamos a la Lotería de Buenos Aires. A la cabeza, 2531. 31 la luz. Segundo, 8280. Tercero, 7700. Cuarto, 8768. Quinto, 4639. Lotería de Buenos Aires a la cabeza. 2531, 31 la luz. Pasamos a la Lotería de Santa Fe a la cabeza en la nocturna. 25.881, 81 las flores. Segundo, 41.069. Tercero, 31.058. Cuarto, 85.775. Quinto, 44.634. A la cabeza, Lotería de Santa Fe, 25.881. Más información en Aire Video Noticias. Nos vamos con la gente de ANSAFE, Delegación San Justo. Informa, inicial, primaria y especial. Inscripción a concurso, ingreso, suplencias 2018. Desde el lunes 17 hasta el 28 de julio se encuentra abierta la inscripción a este concurso, ingreso, resolución número 1183/17 y suplencia escalafón 2018 en los niveles inicial, primario y modalidad especial. Más información en Aire Video Noticias, lo hacemos de esta manera. Gras Automotores te regala hasta 12 meses de seguro gratuito. Financiado la compra de tu 0 kilómetro o usado, obtenés hasta 12 meses de seguro, todo riesgo gratis. GrasAutomotores.com.ar. Comuna de La Criolla. Bloque de concejales, bloque Frente Progresista Cívico y Social, NEO, UCR, doctor Matías Borla, doctor Ignacio Sorzábal, Liliana Cortina. Atadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima, con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente. Lázaro, Obras Viales, Transporte de Hacienda, Transporte de Maquinarias, Italia y Ruta 11, teléfono 15-447-768. Escribanía Martínez, Juan Manuel Martínez, Escribano Público, titular registro 118, en San Justo, Avenida Iriondo 2324. Auspicia este programa, Comuna de San Martín Norte, gestión Adrián Escocina. YPF Directo, de Orlando Manuel Ajeno e Hijos SRL, fertilizantes, diésel, agroquímicos, lubricantes, Ruta Nacional número 11, kilómetro 564, San Justo, Santa Fe. Gran Loteo Barrio Jardín, lote, distintas medidas, todos los servicios, aguas, luz, ripio, financiación, hasta 36 meses. Florentín Negocios Inmobiliarios, de Raúl Florentín. Tenga limpia la ciudad. Saque los residuos en los horarios establecidos, separados y clasificados. Por la mañana antes de las 6 y 30 horas y por la noche antes de las 21 y 30 horas. Es un mensaje del gobierno de la ciudad. La Sociedad Rural de San Justo, por un campo integrado y en desarrollo. Auspicia este programa Comuna de Ramallón. Presidente Comunal Darío Cervato. Adhiere a este programa el senador departamental Rodrigo Leandro Borla. Auspicia este programa la Comuna de Naré. Arquitecto Claudio Ardizana. Náutica Don Valentín, todo en casa, pesca, camping, venta de carnadas. Náutica Don Valentín. Consultorios Privados San Justo, camino al 10º aniversario. Tratamiento interdisciplinario para la salud.
Clínica General, especialidades, laboratorio bioquímico, actividades, tratamiento integral de la obesidad de Getio. San Martín 2847, consultorios privados San Justo. RB Mecánica Integral de Raúl Bender. Servicio de escáner, lubricantes móvil, amortiguadores Nakata, electricidad, cambio de aceites, repuestos varios. Bueno, muy bien, hablamos de lo que es la actualidad y bueno, lamentables las noticias también que tienen que ver con este robo en Ramallón, un esclarecimiento. Debido a problemas de salud, un vecino de Ramallón debió ausentarse por un tiempo de su vivienda. Ya recuperado, regresó a su querido hogar. Se encontró con la noticia que alguien había ingresado a la misma, previo a ejercer violencia, y se había llevado varios elementos de su propiedad. Decíamos un hecho lamentable, aprovechando la oportunidad en que esta persona no se encontraba en su domicilio. Inmediatamente se dio un aviso al personal de la comisaría quinta de la localidad. Comenzaron una investigación de esta manera y por supuesto culminó con la detención de un menor domiciliado en la zona rural, quien reconoció en sede policial la autoría del hecho. Decíamos que a raíz de esta denuncia entonces se procede al trabajo, se procede a tomar investigación, hubo tareas investigativas en la zona rural, se reconoce la autoría del hecho, se recuperan los elementos de la causa. Interviene el juzgado de menores, primera nominación de la ciudad de Santa Fe. Hoy en los casos policiales, la noticia también en Ramallón. Muy bien, seguimos en el programa, seguimos con más información. Estamos difundiendo la actualidad a través de esto que es Aire Video Noticias, un poco para dar a conocer un poco en esta época del año, ¿no? Todo lo que se viene desarrollando. Realmente tuvimos una repercusión muy importante con respecto a este programa, así que le damos el saludo a los nuevos abonados, a la buena gente, a toda la gente que ha ingresado a este sistema abierto, digital, de televisión, toda una novedad para toda esta gran región. Nosotros continuamos, esta edición de noticias lo hacemos de esta manera. Bien, estamos junto a Evangelina Viñati, vicepresidenta del Club Colón de la Ciudad de San Justo. Eva, bueno, novedades importantes, estuvo viajando a Buenos Aires, que tiene que ver con algo histórico para Colón, también para todo San Justo, con la filmación en vivo por la TV Pública de lo que va a ser un nuevo certamen argentino de Domi Folclore, ¿no? Sí, así es. Bueno, muy felices de alguna manera de que se haya concretado esto que el club ELA, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo. Tenemos que la televisación es de alguna manera el salto que necesitaba la Doma en este momento, así que muy felices de poder haber llegado a esto, que de alguna manera también lo sentimos a veces como un logro conjunto, ¿no es cierto? Bueno, y agradecemos el apoyo de todos aquellos que hicieron posible que hoy la Doma pueda salir por la TV pública. Y bueno, por otro lado también muy felices, casualidad haber estado en Buenos Aires. Sí, pero sí creíamos que no sabíamos de alguna manera, ¿sí? Colón de San Justo llega. Comienza una nueva etapa ahora a partir de todo esto, ¿no? Sí, así es, una nueva etapa de mucho trabajo, pero bueno, como te decía anteriormente, muy contentos y esperamos que de alguna manera dé sus frutos, lo digo a nivel Doma y a nivel institucional, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, mucha gente ya está pensando en ir a la Doma porque la van a televisar, de que la pueda conocer gente de otros lugares y que esto ayude, ¿no es cierto?, a mantener la calidad del espectáculo, que es sobre todo lo que año a año nos desvela como club, ¿no es cierto?, decir, bueno, ¿cómo hacer para que la Doma siga siendo ese espectáculo tan reconocido cuando a veces, digamos, lo que tiene que ver con las cuestiones económicas no resulta tan sencillo, digamos? Entonces, felices de que esto pueda darse y de que pueda dar de alguna manera los logros de los que todos anhelamos. Bien. Un reconocimiento también al crecimiento que están teniendo año tras año, ¿no?
Sí, sinceramente se trabaja mucho, como te decía anteriormente, por no perder la calidad de lo que es este espectáculo, ¿no es cierto? Entonces, hemos trabajado desde diferentes lugares, digamos, siempre tratando de poder llegar a diferentes lugares a nivel nacional y provincial para lograr esta televisación. Entonces, bueno, muy felices de que esto pueda darse y dispuestos a trabajar para que salga en la tele lo mejor de la Doma del Club Colón. Bien, lo que tiene que ver con el festival en sí, ya se han confirmado algunas presencias importantes, ¿no? Sí, así es, está confirmada la presencia de Raúl Barbosa, de Los Saloncitos y de Los Carabajal, que son tres espectáculos no menores, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, bueno, muy felices de poder concretarlo y la Doma, como siempre, la peña, con los mejores folcloristas y las tropillas también, siempre buscando que no bajen la calidad del espectáculo. Perfecto. Hacemos la invitación para aquella gente que obviamente nos sigue de afuera también, que ya vaya organizándose, ¿no? Sí, totalmente. Invitamos, en primer lugar, a todo aquel que tenga alguna duda, puede acercarse por medio de las páginas de Facebook, por medio de la Secretaría del Club. Siempre estamos dispuestos a acompañar respecto, bueno, todo lo que es entrada, camping, todas esas cuestiones. También tenemos 15 días antes lo que es el lanzamiento en la conferencia de prensa, así que por un lado cualquier persona de alguna manera que necesite tenga alguna consulta es bienvenida, y por otro lado, bueno, el fin de semana del 8, 9 y 10 de septiembre los esperamos con mucha alegría para recibirlos en el camping del Club Colón. Elena, muy amable y felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por acercarse y por estar siempre acompañando, digamos, para que la Doma pueda seguir siendo lo que es. Decíamos Aire Video Noticias con esta posibilidad de entonces llegar a cada uno de los hogares. Estamos ampliando nuestra red, tenemos más abonados, más gente que está confiando en esta gran propuesta que estamos brindándoles a todos ustedes, ¿eh? Con una tecnología de última generación en lo que son sus nuevas instalaciones, planta transmisora y equipo de trabajo a través de la firma de CH Sistemas y toda la gente que está trabajando en toda la gran región. En esta edición seguimos nosotros y lo hacemos de esta manera. En Neumáticos San Justo, toda la línea de neumáticos para autos, motos, pick-up, máquinas agrícolas y viales, con el mejor precio y calidad en la zona. Además, contamos con servicio de gomería, alineación y balanceo. Te esperamos con las mejores promociones para vos. Neumáticos San Justo. Para disfrutar de la mejor variedad en tus platos, Natalia Marcelo, chef Restobar, en Videla, calle Antonino Noceda 693, teléfono 0342-15532-737. Tobar Natalia Marcelo, chef en Videla, la mejor opción. En Becerra Muebles encontrás todo para tu hogar, electro, muebles, colchones, juegos de living y comedor, mucho, pero mucho más. Además, financiación exclusiva hasta 24 cuotas con tu DNI. Aceptamos todas las tarjetas de créditos. Te esperamos en nuestros locales en San Justo y Gobernador Crespo. Becerra Muebles. Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla Limitada, impulsando el crecimiento de la región y su gente. Administración y venta, Antonino Noceda 701, teléfono 490-006, 490-020, 490-277. Videla, provincia de Santa Fe. Llegó a San Justo Sonido e Iluminación Vender. Si tenés algún evento, algún cumpleaños de 15, casamiento, Sonido e Iluminación Vender. No te olvides, Sonido e Iluminación Vender. Contamos con el mejor servicio de sonido e iluminación de primer nivel. Tenemos pantalla gigante, bocha iluminada, luces robotizadas, máquina de humo, show de lásers. Auspicia este programa el senador por el departamento San Javier, José Pepe Baucero. Mecánica Travesani, mecánica en general, especialización en inyección electrónica y diagnóstico computarizado. Mariano Moreno 2846, el teléfono 15-537-805. Somos Mecánica Travesani, mecánica en general. Oh.
Lo decíamos en Aire Video Noticias en un informe que habíamos realizado. Son muy buenas las noticias. El torneo clausura de la Liga Santafesina de Fútbol, donde va a llevar este nombre con características de un jugador pleno para la institución de San Justo, como lo fue durante todos los años de competencia deportiva que tuvo Cristian Cardoso. Con este nombre va a ser el torneo de la Liga Santafesina de Fútbol. Torneo clausura con el nombre de Cristian Diego Cardoso, conocido como Zuringa, este jugador de la institución colonista que nació el 12 de octubre del 73 y en el 91 debutó en primera del Club Colón de San Justo bajo la dirección técnica de Carlos Daniel Omilca. El rojo obtiene la octava estrella de la Liga Santafesina con el mismo DT como capitán en 2002. Colón de San Justo es campeón del torneo oficial. Al verano siguiente comienza la participación en la Copa de Campeones, actual Copa Federación. Esto fue parte de la historia de Cristian Diego Cardoso, conocido como Zuringa. Este va a ser el nombre del torneo de la Liga Santafesina para lo que va a ser esta nueva edición en este 2017. Muy bien, ahora pasamos a otro hecho lamentable, señores, sí, porque también esto tiene que ver con la situación, con el festejo de un cumpleaños de 15. Cuatro jóvenes terminaron intoxicados. La noche soñada para la familia Mancilla, en este caso Filipa terminó con varios de los menores invitados, internados en el hospital de San Justo, producto de una intoxicación colectiva por una ingesta de bebidas con alguna pastilla. Terrible hecho que ocurrió en un cumpleaños de 15 que se celebraba en el Sindicato de Empleados de Comercio, ubicado en el barrio 24 de septiembre en la noche del sábado. Se trabajó todo un año para poder ahorrar, festejar el cumpleaños de Denise. Juntamos peso por peso para poder llegar al sábado soñado y darle a ella esta fiesta. Todo estaba normal hasta que en la madrugada mi hija y algunos de sus amigos comenzaron a descomponerse, manifestaba Viviana, mamá de la quinceañera. Según la familia pudo averiguar luego, se trató de uno de los invitados al cumpleaños que introdujo en el trago que estaban bebiendo una pastilla que minutos después empezó a descomponer a quienes habían bebido el mismo. Sabemos que los menores no sabemos tomar, pero ¿cómo hacés para prohibirles a ellos cuando ya es moda la barra de tragos y demás? Uno cree que todos los que concurren a una fiesta de 15 lo hacen con buenas intenciones. Jamás imaginábamos que este chico podía haber hecho esto. La imagen terrible de las personas que estuvieron en el lugar, los asistentes al cumpleaños, vómitos, mareos, otros se quedaron dormidos en los baños. Fue terrible ver a Denise convulsionando, era la fiesta, este individuo la arruinó. Con esto quiero decir que tanto los jóvenes como los padres se debe tomar cuidado a quienes invitan, como así también concientizar a los chicos que salen a divertirse, que lo hagan con cuidado, que lo que toman o dónde dejan sus vasos, y que tener mucha precaución. Este tipo pudo haber matado a mi hija o a uno de los chicos. Culminaba diciendo Viviana Filipa, un hecho lamentable, muy lamentable, que también se dio en nuestra ciudad. Cumpleaños de 15 de su hija, que terminó internada. Menores ingirieron la bebida, muchos problemas estomacales. En su mayoría fueron atendidos en el Sanco por los servicios de emergencia. Si bien no hubo denuncia, la familia dice conocer y sospechar de quién fue el autor de que pudiera ser una verdadera tragedia. Un hecho lamentable, decíamos, cumpleaños de 15 que terminó muy pero muy mal en este informe. Hoy, la actualidad en nuestro programa. Seguimos con más actualidad, seguimos con más información. Decíamos, oficinas de Aire y Video San Justo en calle Juan Mantovani, ahí pegadito a calle Primero de Mayo. Usted puede encontrar esta propuesta. Allí tendrá la posibilidad de tener un gran paquete, tanto lo que es en el área de televisión, en el área de internet. Solamente consulte a lo que es entonces a través de la secretaria Griselda, que lo va a atender de la mejor manera, como siempre, a través de Aire Video durante tantos años en este trabajo. Vamos a continuar nuestro programa, lo hacemos con más información. Esto continúa de esta manera. Muy bien, y llegamos a la parte final del programa del día miércoles. Otra jornada más
para compartir información, noticias, temas relevantes, temas de San Justo y la región. Dejamos en ustedes nuevamente un contacto telefónico y podemos hacer un ida y vuelta de información donde usted nos puede enviar fotos y también videos de su barrio, comentándonos de su institución, de alguna actividad que realiza o alguna actividad que también va a desarrollar. 475-564, línea de WhatsApp, estaremos publicándolos aquí a través de nuestro programa, como así también alguna denuncia que quiera realizar. Hoy con la tecnología es muy fácil, 475-564, así nos pueden mandar información de su localidad y también de su institución y lo estaremos dando a conocer a través de esta pantalla. Gracias por estar ahí, nos encontramos en una nueva jornada, por supuesto en el día de mañana. Gracias. Gras Automotores te regala hasta 12 meses de seguro gratuito. Financiado la compra de tu 0 kilómetro o usado, obtenés hasta 12 meses de seguro, todo riesgo gratis. GrasAutomotores.com.ar. Comuna de La Criolla. Bloque de concejales, bloque Frente Progresista Cívico y Social, NEO, UCR, Dr. Matías Borla, Dr. Ignacio Sorzábal, Liliana Cortina. Atadero Frigorífico San Justo Sociedad Anónima, con el nombre de la ciudad y el trabajo de nuestra gente. Lázaro, Obras Viales, Transporte de Hacienda, Transporte de Maquinarias, Italia y Ruta 11, teléfono 15-447-768. Escribanía Martínez, Juan Manuel Martínez, Escribano Público, titular registro 118, en San Justo, Avenida Iriondo 2324. Auspicia este programa, Comuna de San Martín. ¿Por qué esperar tanto tiempo para descansar? No es saludable. Cabañas Pampa Linda, en Saladero Cabal. Para pasar un fin de semana o unas largas vacaciones, donde la relajación, el confort y la tranquilidad se combinan con la armonía de la naturaleza, invitando al relax. Contamos con servicios de televisión digital, internet Wi-Fi, aire acondicionado, calefacción, cocheras, guardería de lanchas, asadores para 4 hasta 6 personas y un amplio espacio verde. Cabañas, cabañas. Para disfrutar de la mejor variedad en tus platos, Natalia Marcelo, chef Restobar, en Videla, calle Antonino Noceda 693, teléfono 0342-15532-737, 3498-15441-664. Restobar Natalia Marcelo, chef en Videla, la mejor opción. En Neumáticos San Justo, toda la línea de neumáticos para autos, motos, pick-up, máquinas agrícolas y viales, con el mejor precio y calidad en la zona. Además, contamos con servicio de gomería, alineación y balanceo. Te esperamos con las mejores promociones para vos. Neumáticos San Justo. Para disfrutar de la mejor variedad en tus platos, Natalia Marcelo, chef Restobar, en Videla, calle Antonino Noceda 693, teléfono 0342-15532-737. Tobar Natalia Marcelo, chef en Videla, la mejor opción. En Becerra Muebles encontrás todo para tu hogar, electro, muebles, colchones, juegos de living y comedor, mucho, pero mucho más. Además, financiación exclusiva hasta 24 cuotas con tu DNI. Aceptamos todas las tarjetas de créditos. Te esperamos en nuestros locales en San Justo y Gobernador Crespo. Becerra Muebles. Cooperativa Agrícola Ganadera de Videla Limitada, impulsando el crecimiento de la región y su gente. Administración y venta, Antonino Noceda 701, teléfono 490-006, 490-020, 490-277. Videla, provincia de Santa Fe. Llegó a San Justo Sonido Iluminación Vender. Si tenés algún evento, algún cumpleaños de 15, casamiento, Sonido e Iluminación Vender. No te olvides, Sonido e Iluminación Vender. Contamos con el mejor servicio de sonido e iluminación de primer nivel. Tenemos pantalla gigante, bocha iluminada, luces robotizadas, máquina de humo, show de lásers. Auspicia este programa el senador por el departamento San Javier, José Pepe Baucero.
Mecánica Travesani, mecánica en general, especialización en inyección electrónica y diagnóstico computarizado. Mariano Moreno 2846. El teléfono 15 537 805. Somos Mecánica Travesani, mecánica en general. Sergio Barrios, corredor inmobiliario, casas, campos, terrenos, alquileres, administración de propiedades, San Roque 2117, YPF Directo, de Orlando Manuel Ajeno e Hijos SRL, fertilizantes, diésel, agroquímicos, lubricantes, Ruta Nacional número 11, kilómetro 564, San Justo, Santa Fe. Gras Automotores te espera con la mejor tasa del mercado. Sí, te ofrecemos todo tipo de vehículos cero kilómetro y usados, financiados hasta el 17% anual. Monotributistas y responsables inscriptos, no dejen pasar la oportunidad en grasautomotores.com.ar. Gustavo Banchini, presidente comunal de Palacio, adhiere a este programa.